Estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Lisandro Ollero, que va a participar con un plato plomo en la Challenger 2017. Bueno, gringo, gracias por recibirnos. Contanos cómo marcha todo con el caballo. Hola, Ale. Todo bien, che. Todo bien, gracias a Dios. Llegamos el jueves de la mañana y todo bien. Por suerte, el caballo bien. Estamos esperando esta carrera. Este año tuvimos ya la suerte de poder participar y bueno, sabemos, viste, sinceramente de la magnitud de la carrera, una carrera muy muy interesante, muy brava. Creo que es la mejor, me decía Tiki ayer, que es la mejor Challenger en cantidad de participantes y caballo de muy grande nivel, ¿viste? Sí, es una carrera muy muy importante, una carrera muy 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 brava, digamos, porque por el número de competidores, ya que son 10 los participantes, así que bueno, esta es una posibilidad vos ahí de estar presente en una carrera de esta gran carrera, ¿no? Sí, como te digo, ¿viste? Ya es una suerte poder correrla, que en los años anteriores no pudimos. Así que bueno, hoy vamos a estar presentes, si Dios quiere, y todo sigue bien. Sí, bueno, el estudio Indio, esto es tú de Vera, va a presentar a Plato Plomo, así que bueno, gringo, me imagino que es una linda satisfacción para ustedes, para los propietarios y bueno, para toda la gente de Vera que va a estar pendiente de esta carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí, más allá que el caballo viene representando a Vera, prácticamente representa a la provincia de Santa Fe, ¿viste? Así que eso es una satisfacción también. Ojalá que se le pueda brindar lo mejor, ¿viste? Uno viene con todas las ilusiones de estar bien metido en la carrera, ni hablar si se pudiese dar un triunfo, ¿viste? Eso es lo que todos anhelamos, todos estamos con el mismo objetivo, así que, pero esperemos hacer una buena carrera, ¿viste? Bueno, gringo, te deseo lo mejor de la suerte, esperamos que todo siga bien con el caballo y bueno, si Dios quiere que logre un buen papel el caballo y que tenga una buena participación el próximo domingo. Gracias, viejo. Gracias.